la contribución que ha hecho, que hace y que seguirá haciendo la Universidad de Laguna, pues vamos, incuestionable, ¿no? Pero también sí, he querido enfatizar que desde el punto de vista económico, la Universidad de Laguna es muy importante para Canarias. Por cada euro que se invierte en la Universidad de Laguna, se generan 4 euros, digamos, de Producto Interior Bruto en Canarias, ¿no? Por tanto, invertir en la Universidad de Laguna, en la universidad pública, es una inversión rentable, incluso desde el punto de vista económico, ¿no? No digamos ya desde el punto de vista social, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que decía Antonio Machado, ¿no? De que todo necio confunde valor y precio, es muy aplicable en este caso, ¿no? Evidentemente, porque ¿cuánto vale, ¿no? La capacidad de discernimiento, la capacidad crítica, la aportación a la cultura, etcétera, etcétera, que surge de invertir en la Universidad Pública de La Laguna, ¿no? Por tanto, sí, desde el punto de vista económico, es muy relevante, ¿no? También la aportación que hace nuestro centro, ¿no? La Universidad de La Laguna al Producto Bruto de Canarias, ¿no? Hubo un tiempo en que estudiar en la universidad permitía un ascenso social, una estabilidad económica, ejercer un proyecto de vida. Y luego han venido los años en los que mucha gente con una titulación universitaria trabajando en lo primero que encuentra. Canarias, con el paro que siempre ha tenido en las comunidades con mayor desempleo en España, ¿qué puede hacer la universidad para mejorar esa situación, ¿no? Lo primero que hay que aclarar es que estudiar en la universidad, tener una titulación universitaria, mejora las posibilidades de empleo de la gente, ¿no? Esto lo digo para romper algunos mitos que a veces hay y que yo siempre lo digo, corremos el riesgo de que las personas cuando toman decisiones vitales lo hagan erróneamente, ¿no? Es decir, tener una titulación universitaria hace que, digamos, la probabilidad de entrar en desempleo disminuya hasta el punto que la tasa media de desempleo de la economía canaria es 5 puntos superior a la tasa de desempleo de las personas que están graduadas en la universidad. Por tanto, si tenemos una titulación universitaria, las posibilidades de empleabilidad son mayores sin ninguna duda, ¿no? Esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Después, es importante también destacar que esto va por barrios, quiero decir, no hay desempleo en muchas titulaciones universitarias, y el ámbito sanitario es un claro ejemplo. Todas las titulaciones vinculadas a lo sanitario, hay ingeniería en las que no hay desempleo, o sea, ingeniería informática, por ejemplo, ¿no? Que estamos pues graduando pues muchas personas en cada promoción no tienen prácticamente desempleo, ¿no? También en el ámbito social hay en fin, temas como trabajo social, hay una gran demanda, psicología, etcétera, etcétera. Entonces, el nivel de desempleo es inferior, como digo, a aquellas personas que se gradúan en la universidad a las que no se gradúan. Después, evidentemente, sí que es verdad que Canarias tiene un grave problema estructural de desempleo. Eso es así, ¿no? Es así. Esto no puede desligarse, evidentemente, de la secular especialización, ¿no? De la economía canaria en servicios de bajo valor añadido. Por tanto, yo creo que, digamos que la actividad universitaria y las personas que se gradúan, ¿no? En el contexto universitario no son un problema, sino que son precisamente la solución. Es decir, necesitamos otra estructura productiva en Canarias que sea más, que absorba más personas con capacidad de generar más valor añadido a la propia economía. Y esas personas, evidentemente, tienen que estar más formadas. Hay un reciente informe, ¿no? de la Unión Europea sobre las regiones ultraperiféricas, donde se constata, evidentemente, pues que la gran solución, la gran palanca transformadora de nuestra economía, que no deja de perder, digamos, productividad y no deja de alejarse de la renta media española y comunitaria de la Unión Europea desde el año 2000, si estos últimos 20 años no hemos hecho sino alejarnos, ¿no? En PIB per cápita de las medias de la Unión Europea y de España, ¿no? Tanto, ¿cómo se revierte esta situación estructural de la economía canaria? Pues evidentemente con capacidad de generar más valor añadido. Y eso tiene que ver con la formación. Y evidentemente la formación universitaria y la formación profesional de grado superior van a ser ingredientes imprescindibles para que este reto lo podamos afrontar en condiciones, ¿no? Por tanto, más universidad, más formación profesional de grado superior. Estamos alejados de las medias,
de las, por ejemplo, de las comunidades autónomas, ¿no? Líderes desde el punto de vista económico, y en esas comunidades autónomas se registra una tasa de escolarización universitaria mucho mayor que en Canarias. Por tanto, necesitamos, insisto, más universidad. La respuesta es más universidad. Evidentemente, la universidad tiene que adaptarse a las nuevas realidades, a las nuevas demandas, ¿no? Las nuevas profesiones. Estamos implicados, ¿no?, en el diseño de un nuevo catálogo de títulos. Estamos trabajando tanto hacia el interior de la propia universidad como hacia el exterior. Estamos en un proceso de encuestación con empresarios, con instituciones. Estamos también analizando, ¿no?, los datos del mercado de trabajo para ver dónde podemos introducir estos nuevos títulos que respondan a estas nuevas exigencias del mercado de trabajo. Pero desde luego el futuro de la economía canaria pasa por una mayor cualificación y desde luego por más universidad y más formación profesional de grado superior. Y por si esta conexión entre formación profesional de grado superior y universidad es también un reto. No mencionó la palabra diversificación de la economía canaria, pero es algo que se viene diciendo en el Parlamento de Canarias, pues desde hace muchas legislaturas. Ha habido pocos avances en dejar de depender solo del turismo, ¿no? ¿Cómo podemos captar nuevas inversiones, nuevas actividades económicas? ¿Qué podemos hacer? Así, de una manera realista, ¿no? Yo creo que el gran reto de la economía canaria, evidentemente, está en la productividad. Pero cuando hablamos de productividad, parece que es una palabra, y hay quien la usa con ese significado, ¿no? Que es, pues digamos, producir más con lo mismo, ¿no? Es decir, pues que los trabajadores, básicamente siempre se mira a los trabajadores, que los trabajadores trabajen más horas, o que con las mismas horas trabajadas produzcan más, ¿no? Produzcan más productos, ¿no? Un mayor volumen de productos, ¿no? Cuando la productividad tiene que ver básicamente con el valor añadido, ¿no? Es decir, con el valor que tiene el producto que vendemos en el mercado, ¿no? Y tomo el ejemplo que planteabas del plátano, ¿no? Siempre lo pongo en mis clases de organización de empresas, cuando me toca darlas, ¿no? Y hablar de estos temas. Si nosotros tenemos una finca de plátanos y produce pues X kilos, seríamos más productivos si con los mismos costes producimos más kilos de plátanos, ¿no? Evidentemente, porque vamos a tener más ingresos con los mismos costes, ¿no? Pero también seríamos más productivos si producimos los mismos plátanos, el mismo volumen de producción, pero le introducimos un valor añadido a ese producto producido, ¿no? Es decir, si introducimos pues un label de calidad, si introducimos pues un elemento de producción ecológica o producción de kilómetro cero, etcétera, etcétera, ¿no? Eso hace que ese plátano valga más. El mismo volumen de producto producido va a tener un mayor valor. Entonces la clave está ahí, la clave está en introducir valor añadido a lo que ya hacemos, ¿no? No tanto en ocasiones de diversificar, que también, ¿no? Diversificar hacia productos, hacia servicios que en los que sea más fácil introducir el valor añadido. Pero con los productos y servicios que ya estamos produciendo, tenemos que ser capaces de que que el valor de lo producido sea mayor. Y eso pasa por conocimiento, pasa por innovación. Y la innovación y el conocimiento está en las universidades, insisto, y también en la formación profesional de grado superior. Por tanto, yo creo que este es el gran reto de la economía canaria, hacer más con lo mismo, pero responder a que la gran incógnita que tenemos que despejar de la ecuación es el valor añadido. E insisto, para eso el conocimiento es la clave del asunto. La I+D+I, que estamos muy alejados, ¿no?, de la inversión en I+D+I, estamos hablando de que apenas llegamos a un 0,5% del Producto Interior Bruto como valor de la inversión en investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Estamos apenas 106 euros por habitante, es la inversión en I+D+I per cápita en nuestra región. Estamos a la cola de España y España está a la cola de los países de la OCDE. Entonces, esta es la clave, ¿no? Creo que el gran reto está en lo cualitativo. Es decir, no se trata de que ahora ya nos olvidemos del turismo, sino que se trata de que podamos introducir también en el turismo esta idea de mayor valor añadido, que no pasa, insisto, por una reducción de salarios,
ni pasa por una por peores condiciones laborales. Pasa precisamente por aumentar el valor de lo que estamos ofreciendo, ¿no? Y esto es un reto con la cualificación de los trabajadores, pero también de los empresarios. Si los empresarios tienen que ser más productivos, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de productividad pensamos solo en uno de los factores de producción, ¿no? Los empresarios tienen que formarse más, tienen que formarse en mejores formas de organizar la producción, liderar mejor, responder a los retos ambientales, etcétera, etcétera. Todo esto hace que, o haría que aumentáramos el valor añadido, insisto, ¿no? ¿Usted es partidario de una moratoria turística? Ya ha habido una legislación enorme en una época que después desapareció. Yo creo que hablar de moratoria de manera, digamos, global, ¿no? Sin distinguir, ¿no? Sin entrar a lo cualitativo, pues creo que en el escenario en el que estamos no es lo adecuado, ¿no? Yo sí que creo que habría que regular, que limitar, ¿no? Determinadas actividades que no son respetuosas con el medio ambiente, con las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Y promover otras que sí lo sean, ¿no? Yo creo que esta es la clave, ¿no? Es decir, todas las políticas que vayan hacia generar actividades, insisto, ¿no? Sé que me estoy repitiendo mucho, pero creo que esto es importante dejarlo claro, ¿no? Que actividades que generen más valor añadido, más valor, porque si generamos más valor usando los mismos recursos naturales, humanos, etcétera, etcétera, pues estamos también yendo a favor de ese reto que es la Agenda 2030, ¿no? Por tanto, usar menos recursos para producir más valor añadido, ¿no? Yo, a veces, estos pequeños ejemplos, ¿no? Yo creo que nos sirven para entender los grandes retos, ¿no? Cuando estamos en un contexto de, pues no sé, en un restaurante, ¿no? Y nos viene a atender un camarero o una camarera y nos trata, digamos, con un servicio o nos ofrece un servicio de más calidad frente a otro, pues lo que se está generando ahí es más valor añadido. Exactamente el mismo vino, por ejemplo, servido de manera más adecuada, pues haciéndonos ver la etiqueta, haciéndolo de manera correcta, etcétera, etcétera, y esto pasa por la formación, ¿no? El cliente va a estar dispuesto a pagar un mayor precio por exactamente el mismo producto, ¿no? ¿Y qué ha cambiado? Pues ha cambiado el valor añadido, en este caso ofrecido por un trabajador, ¿no? Por tanto, si conseguimos aumentar el valor añadido, aumentamos el Producto Interior Bruto, aumentamos la productividad, aumentamos los salarios y además somos respetuosos con el uso de recursos naturales, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ir a promover este tipo de enfoques, ¿no? De transformaciones estructurales y más que a enfoques gruesos de limitar per se una actividad u otra en su conjunto, ¿no? Creo que esta es la clave. El gran reto es ir a lo cualitativo, ¿no? Hay canarios que no están dejando de estudiar por el coste de las tasas, por el coste de la vida. ¿Ha detectado eso la universidad? Uh-huh. Bueno, hay canarios que lo tienen más difícil que otros, desde luego, ¿no? Y yo creo que, o sea, Canarias es una de las regiones donde hay un mayor nivel de desigualdad, de inequidad social, de riesgo de pobreza a nivel nacional. Y esto es una lacra que tenemos en Canarias, ¿no? Y esto evidentemente se manifiesta en el acceso a todos los servicios, ¿no? Y a todos los, en fin, la oferta de lo público y lo privado, ¿no? En el ámbito universitario hay un sistema de becas de ayudas al estudio, yo creo bastante consolidado. Hay becas las más importantes, ¿no? las del gobierno central, también hay becas del gobierno autónomo, los cabildos tienen también sus propios programas de becas, la universidad tiene también un programa de asistencia, digamos, de último recurso para aquel alumnado que no ha podido acceder a este conjunto de becas de administraciones públicas. Para mí, yo creo que hay una red, ¿no? De social, por parte de las instituciones públicas y también de la universidad, que yo creo que palían bastante, ¿no? esta situación, ¿no? Tenemos pues un servicio también de residencias universitarias, ¿no? En las que tenemos en cuenta también la capacidad adquisitiva de las personas. Nos gustaría ofertar más y mejor, ¿no? este servicio, y estamos dándole vueltas
para ver cómo lo hacemos. Este año hemos incrementado, nos hemos puesto al límite, ¿no?, de lo que podemos ofrecer desde el punto de vista de plazas residenciales. Tanto con nuestros recursos estamos haciendo lo que podemos para paliar esta situación, pero evidentemente la desigualdad que existe digamos, en el contexto de nuestra región también se refleja en el acceso a los servicios de educación superior, evidentemente, ¿no? En este sentido sí que creo que es importante destacar que precisamente hemos de preservar, de cuidar la universidad pública para luchar frente a estas situaciones, ¿no? Evidentemente, quienes no tienen recursos suficientes, ¿no?, para acceder a la formación superior, la única puerta que les queda es la universidad pública, ¿no? Y en ese sentido a nosotros nos enorgullece, ¿no?, que en nuestras aulas pues no preguntemos de qué familia provienen, cuál es su renta familiar, sino que nos basta con mirar su expediente académico, ¿no? Esto evidentemente no ocurre en otras ofertas legítimas, evidentemente, ¿no?, de universidades privadas, donde, pues, digamos, lo que se pregunta es por la capacidad para hacer frente al pago de unas tasas, ¿no? Nosotros, afortunadamente, este año tenemos un incremento de alumnado. Estamos en 20.500 alumnos este año de matrícula, alumnos y alumnas. Tenemos 6.000 alumnos y alumnas que han entrado en primero en este curso. Hemos venido de unos años de cierta estabilidad y este año por primera vez hemos aumentado, ¿no?, el número de chicos y chicas que llegan a nuestras aulas, y por tanto pues estamos muy orgullosos de que seamos una universidad donde vamos por los campus, por los pasillos y vemos a la sociedad canaria, ¿no? O sea, son personas de distintas clases sociales que vienen a la universidad a estudiar independientemente de sus condiciones materiales, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que justamente para evitar que se produzca estas dificultades, ¿no?, de acceso a la educación superior, para revertir la situación de inequidad social que hay en Canarias, pues tenemos que cuidar la universidad pública. Y para eso, pues también miramos, digamos, en este caso a nuestro financiador fundamental, que es el Gobierno de Canarias, pues para poder generar este instrumento financiero que nos preserve y nos garantice nuestra existencia y los servicios que ofrecemos a medio y largo plazo, ¿no? La inteligencia artificial hay que limitar, hay que controlar, regular. Es una oportunidad para que demos otro salto adelante. Amenaza el empleo. ¿Cómo se ve eso desde la universidad? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, como todas las grandes innovaciones tecnológicas, ¿no?, que han venido y que están por venir, son básicamente una herramienta, ¿no? Las herramientas en sí mismas son neutrales. Depende cómo las utilicemos, pues pueden ser justamente pues una oportunidad o una amenaza, ¿no? En ese sentido, y ya metiéndonos en el ámbito docente, ¿no?, que es quizás una de las grandes preocupaciones que tenemos, ¿no?, en el ámbito académico, lo hemos hablado con compañeros, con compañeras, ¿no? Evidentemente nosotros no podemos, después de esta gran revolución que ha venido, ¿no?, que estaba viniendo, ¿no?, con la ola, ¿no?, de innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías, pero ahora ya con la inteligencia artificial se hace muy evidente, no podemos seguir pidiéndole al alumnado pues que nos haga un trabajo, ¿no?, que nos haga un trabajo sobre la disciplina que sea, ¿no?, porque evidentemente los trabajos se pueden hacer yéndonos a ChatGPT, dándole las instrucciones adecuadas y nos hace un trabajo de lo que sea, ¿no? Evidentemente tenemos que dar un salto y lo que tenemos que ver es que el alumno y la alumna, bueno, ese trabajo sea capaz de defenderlo, sea capaz de someterlo a una crítica racional por parte de otros, que sea capaz de defender ante una discusión en grupo pues sus conclusiones, etcétera, etcétera. Entonces, el rol del profesorado también tiene que cambiar y tenemos que ir a un rol más de contrastar con la persona su visión, sus opiniones, sus conclusiones, sus aportaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no lo va a sustituir el ChatGPT, ¿no? O sea, al final el ser humano estará para la evaluación, para el pensamiento crítico, etcétera, etcétera, usando las herramientas adecuadas, ¿no? El ChatGPT nos puede ayudar pues a corregir un escrito, a poner, digamos, una estructura básica de un escrito, pero al final la esencia de lo que queremos decir, la emoción incluso, ¿no?, que queremos transmitir con ese escrito, con esa comunicación, viene del ser humano, ¿no? Al final siempre estaremos nosotros. Por tanto,
evidentemente esto nos va a permitir pues hacer cosas que antes no podíamos hacer, tendremos que reinventarnos profesionalmente también. Si una persona o un ámbito profesional pues que se dedicara simplemente a pues hacer un escrito, hacer escritos, hacer cartas, etcétera, etcétera, pues ya deja de tener sentido, ¿no? Tenemos que aportar otros valores añadidos, ¿no? Para poder competir, digamos, con la inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, y en resumen, creo que es una herramienta que ha venido para quedarse, con la que no podemos enfrentarnos, sino que tenemos que usarla adecuadamente, ¿no? Y bueno, pues ir generando también las normas, las reglas, para poder para hacer que esto pues contribuya, como no puede ser de otra manera, a mejorar nuestra productividad, ¿no? Y nuestro bienestar. Terminamos la entrevista yéndonos a Palma. Usted es hijo predilecto de su municipio natal, de Guijarafe. ¿Cuál ha sido la participación de la universidad en todo lo que ocurrió en La Palma con la erosión volcánica? Y la segunda, que es la pregunta del millón, en su isla natal, ¿hacia dónde debe ir la economía de La Palma? Efectivamente, como tú dices, soy hijo de Guijarafe, me han reconocido con esa distinción que me llena de orgullo y que me emociona, ¿no? Me emociona de verdad. Yo realmente creo que efectivamente la Universidad de La Laguna es la universidad de La Palma. Quiero decir que en su momento participamos en una mesa redonda, hicimos un pequeño análisis, ¿no? Desde el año, creo recordar, 2005, hay más de 20.000 personas de La Palma, ¿no?, que se han formado en nuestra universidad, entre 20 y 25.000 alumnos y alumnas, ¿no? Por tanto, esto que decíamos al principio, ¿no?, de que la Universidad de La Laguna es la Universidad de Canarias, desde luego en La Palma esto se aplica al 100%, ¿no? Tenemos además allí un campus, ¿no? Estamos ofertando el grado en enfermería desde hace ya varias promociones. Y bueno, desde luego con el volcán, la Universidad de La Laguna se volcó, nos volcamos, tanto en el durante como en el después, ¿no? Pues ahí, cuando fue la crisis volcánica, ¿no?, con colegas, ¿no?, de nuestra universidad, colaboraron, ¿no?, en el seguimiento del volcán, recuerdo incluso la previsión de por dónde iba a transcurrir la colada, ¿no?, nuestra cátedra de reducción de riesgo de desastres del ámbito de la geografía, ¿no?, hizo una predicción casi perfecta, ¿no?, del discurrir que iba a tener la colada. Recuerdo, en fin, geólogos como Ramón Casillas, ahí en el seguimiento diario, ¿no?, del volcán, en fin, muchísimos compañeros de distintos departamentos que estuvieron en el momento de la crisis volcánica, ¿no? No solo desde el ámbito, digamos, de ingeniería, de geografía, incluso desde el punto de vista de la psicología, con atención psicológica, ¿no?, también de un grupo de compañeros y compañeras, ¿no?, de nuestra universidad. En fin, nos volcamos, ¿no? Nos volcamos como no podía ser de otra manera, ¿no?, haciendo lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Y después en el momento posterior a la erupción también se ha participado en varios trabajos, varias reflexiones, ¿no?, de varios estudios. Yo mismo tuve la oportunidad de coordinar una publicación con el compañero Carlos Fernández, ¿no? Pero han sido muchísimos, ¿no?, las aportaciones que se han hecho para trabajar el después, ¿no? Yo creo que hay algo que permea en todos los análisis, y es que debemos aprovechar el volcán, debemos aprovechar esta crisis para no volver al lugar en el que estábamos, ¿no? Para que esto pueda servir de trampolín para un salto hacia adelante, ¿no? Para tratar de afrontar retos que estaban pendientes desde hace muchos años, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que ese es el riesgo, ¿no? El riesgo es que tratemos de volver a donde estábamos, ¿no?, en lugar de aprovechar esto como una oportunidad, ¿no? Pero desde el punto de vista de nuestra universidad, recuerdo también algunas aportaciones de algunos compañeros, el programa Volcán de Talento, ¿no?, que lideró el compañero Vicente Zapata, ¿no?, donde chicos y chicas pues plantearon ideas, ¿no?, para el futuro, ¿no? Nosotros estamos trabajando con otras universidades en un máster en vulcanología, se haría la parte práctica en la isla de La Palma, y también estamos en colaboración con el IAC para diseñar, estamos en proceso de diseño de un máster en aspectos vinculados a la astrofísica, ¿no?
Entonces, para esto hay unos recursos que nos vienen del gobierno central para desarrollar, al menos diseñar estas ofertas durante este año. Y yo creo que hay que ir a ese tipo de iniciativas, ¿no? Iniciativas que generen, y siento ser reiterativo, más valor añadido a lo que se hace, ¿no? La Palma es evidente que el elemento del volcán es un poderoso icono que se puede aprovechar para múltiples cosas, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la oferta turística, del ámbito, digamos, también de ser un referente territorial vinculado a lo académico, ¿no? Por eso creo que estas ofertas de titulaciones superiores pueden ser interesantes. Yo sé que desde el Cabildo de la Palma, porque hemos hablado, ¿no? Se está interesado en fortalecer la oferta, digamos, universitaria en la isla. Estamos trabajando en ello, ver un poco qué podemos ofrecer. Yo siempre digo que hay un elemento clave que a mí me parece fundamental, ¿no? Que la Universidad de Laguna puede ofrecer en general en cualquier territorio, ¿no? Y es el tema de generar investigaciones aplicadas, ¿no? En ese sentido, creo que estamos trabajando en el diseño de un programa de contratos predoctorales para que chicos y chicas puedan hacer sus tesis doctorales vinculadas a necesidades y oportunidades de distintos territorios, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que La Palma puede ser una oportunidad, ¿no? Esto lo hemos hablado con el Cabildo y a ver si somos capaces de materializarlo pronto, ¿no? Por tanto, yo creo que la clave está en no volver a donde estábamos, ¿no? Es decir, mirar al futuro, tratar de usar, ¿no?, lo que ha sucedido como un elemento de que apalanque más ese nuevo modelo de desarrollo y desde luego creo que el conocimiento, la investigación, la I+D+I, debe ser un ingrediente esencial en lo que se haga, ¿no? Y desde luego la Universidad de Laguna va a estar ahí para todo lo que podamos colaborar, ¿no?